Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Devil Within 2. Continuamos justamente donde lo dejamos, que fue ya habiendo llegado a lo que es el ayuntamiento, ¿vale, gente? Vamos a full de vida porque nos tomamos el café al llegar aquí. Así que bueno, aquí tenemos para ir a la base, que vamos a ir de hecho para mejorar un poquito a este señor, ¿vale? ¿Qué falta nos va a hacer? Ya a ver qué tal. A ver qué le podemos hacer. Aparte de que tengo llaves. Vale, y vamos a abrir taquillas de estas. A ver qué encontramos. Así que let's go. Veremos. Detective Castellanos. Me alegro de verle otra vez. Vamos a ver. Ahí. Taquillas. Vamos a abrir esta mismamente. A ver qué tenemos. Munición de escopeta llena. Bueno, pero aquí sabemos que tenemos munición para pillarla. Vale, gel verde, 5000. Y última, un botiquín. Vale. Bueno, ni tan mal. Y ahora vamos a mejorar aquí a nuestro compi. Vale, tenemos la salud, combate, sigilo 3 de 10, recuperación. Esto sería interesante. Recuperar más salud al usar objetos curativos. Recuperación rápida de salud, recuperar tras restablecerse desde un estado próximo a la muerte. Esto también me interesa, la verdad. Vale, porque ya sabéis que estuvimos bastante mal en el vídeo anterior, loco, y no nos recuperábamos mucho. De resistencia aumentada, coste 12000, tú. Uf, una locura, ¿eh? De momento pasando. De invitar automáticamente un ataque que te habría dañado. Ciertos ataques no se pueden. No, eso no. Combate. ¿Dónde estaba la de la botella, gente? Esa que te permite, creo que por aquí. Esta. Se usa el otro tirante para liberarte de la presa de algunos enemigos. Voy a pillarla ya. ¿Vale? Se gastarán las botellas para liberarte de la presa de determinados enemigos. Las botellas se usarán directamente del inventario. No hace falta tenerlas equipadas. ¿Vale? Por eso mismo ahora, a partir de ahora, hay que pillarlas, ¿eh, gente? Las botellitas. Ok. Y luego en salud. La salud total recuperada tras restablecerse desde un estado próximo a la muerte. Mientras que te hubiera hecho daño, justo para acabar contigo, apretarás los dientes y lo aguantarás, sobreviviendo con una pequeña cantidad de salud. Esa también es interesante. Y aumentar el máximo la barra. Vamos a pillar esto. Vale, y nos quedamos con 1850 puntos para la próxima. ¿Ok? Nos vamos. Let's go. Vámonos. Un momentito, vamos a aprovechar para la mesa. Mira dónde me he puesto ahí en la esquina. Vale, para ir crafteando por aquí cosillas. De momento me crafteo una jeringa. Eso lo llevo a tope. Cartucho de fusil de precisión. Virote eléctrico. Vamos a craftearnos esto por aquí. Explosivo 6. Vale. Virote de humo. Llevo uno ya. Y virote eléctrico lo dejamos ahí. Y ahora balitas de pistola el resto. Ahí está. A tope de power. Mejora de armas. Vamos a ver, tenemos 530. Vale, esta la hemos subido a nivel 2. Nivel 2, vamos a tocar un poquito la ballesta al alcance. Vale. Let's go. Lo subimos a nivel 2. Y mejoramos lo que es la distancia a tope. Vale, que eso nos va a ayudar bastante. Bien, ahora siguiente. Pistola. Potencia de fuego. Para que haga más pupa. Aumenta la potencia de fuego e inflige más daño. Aumenta la probabilidad de infligir daño crítico al disparar contra el punto débil de un enemigo. Vamos a darle aquí. Nos quedarían 200. Y vamos a irnos a la escopeta. Y a pillar esta, yo creo, ¿no? Esto nos pide 120. Vale, vamos a mejorar todavía más el daño de la escopeta. Ok, gente. Y lo dejamos así. Ahora sí. Volvemos al infierno. Let's go. Vale, pues tengo que subir, gente. Vamos allá. Bueno, madre mía, que me atraganto. Ya os he dicho, está molando esta serie, gente. No os olvidéis de apoyarla como este licazo. Vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor. Y vamos allá. Let's go. Veremos qué pasa aquí. Vamos registrando todo esto. Vale, eso allí es el ayuntamiento, ¿no? Mapa.
Esto debe de ser el ayuntamiento. Tengo que detener a ese tipo y salvar a Lily. Be careful, ¿eh? Mucho cuidado. Está ahí el pavo. Es él. ¿Es eso? What the fuck. Son ojos gigantes, tú. Capítulo 5, la espera. Vamos no a mirar si por aquí. Listo para esto. Entra al ayuntamiento y busca el atrás. Mira, hay aquí algo. Otro hermoso día. Otro hermoso día. Ah, no recuerdo la última vez que estuvo nublado o hizo frío. Siempre se está genial. Es una bendición haber nacido y crecido en Union. Nunca he salido de este lugar, ni quiero. Pienso morir aquí. Ah, ¿hueles eso? Huele a primavera. Los parterres que plantaron son muy especiales, ¿verdad? Interesante. Recuerdos residuales. Simplemente un pavo hablando de la primavera, ¿no? Tengo que entrar en el ayuntamiento, pero vamos a... Mira, sabía yo. Pólvora y virote de humo. Habrá cositas por aquí. Que de hecho... Sí, sí, llevo botella. Vale. No entiendo por qué suena la música esta siempre que está el pavo esté cerca, ¿sí? Mal rollo. Le han clavado un cuchillo con una foto en la cabeza, ¿en serio? Esperándote. Sí, tú esperas, gilipollas. ¿Me ha hecho una foto el pavo o qué? Fotografía de Sebastián Castellanos. El tipo que se llevó a Lily debe de haber sacado esta foto frente a ese almacén. Te espero. Así que aguarda mi llegada. Ah, sí, cuando estaba encima de la furgoneta. Oh my god, ¿os dais cuenta que el ojo gigante del cielo es como el objetivo de una cámara? Destrozo. Oh my god. Oh my god, no. Mirad quién es, gente. Oh shit. Genial. Qué bien. Corre. Dios mío, gente, estoy fucked. Cerrado. Uah, no puedo salir por aquí. Corre. Explosivo, explosivo. ¿Dónde ha ido el proyectil, loco? Si le he dado. ¿Por qué no tengo estamina? Recupera, loco. Ahí sí te di, loco. Que no le da, ¿eh? No le dan, tío. ¡No! ¿Dónde vas, loco? Tengo que pillarlo, tengo que pillarlo. Que ese no explota, creo, lo puedo pillar del suelo. Es como en el 1. Espera, espera, quita. ¡Pum! ¿Te ha gustado, amiga? Vamos. ¡Ja!
toda la cara. ¿Por qué no le disparas cuando yo te digo que le dispares, loco? No le dispara. ¡Que no lo dispara! ¿Pero por qué quieres dispararlo? No me lo dispara, gente. Dios mío, qué mal rollo das, hija. Está dura, ¿eh? Dios. No sé si es así como tengo que enfrentarme a ella. Tengo también el sniper. Me ha reventado, gente, literal. Quieto. Wait. Wait a moment. Creo que le reventé una cabeza ya. Dura. ¡No! ¡Ah! Me quedé pillado, loco. Buena. Mira, mira, mira cómo se desmonta, loco. GG's. Esta vez no escaparé. He gastado balas, eh. He gastado balas, loco. No sé si te volveré a ver, pero espero que no, amiga. Espero que no. Vamos a ver si podemos recuperar aquí. Ah, mira, la podía haber quemado aquí, loco. Y aquí había otra mina, ¿no? Parece. Está todo vacío, tío. Munición de pipa. Jeringa. Vale. Vale, sí, por aquí había cosas. A ver. ¿Puedo desactivar esto? No, me parece. Por aquí es posible que haya algo. Bien. ¿Y aquí no puedo subir? ¿En serio? Pues no, no puedo. Vale, vamos a ir pillando todo lo que veamos por aquí, gente. La iluminación es rarísima de esta zona, loco. Cuidadín. Todo eso lo podríamos haber usado con, o sea, contra ella, ¿sabes? Pero no lo hemos visto. Hay que reponer todo lo que podamos, gente, porque hemos gastado bastante, sobre todo en salud. Ya sabéis que de salud no vamos muy allá. Mira, esto era para tirárselo. Todo esto. La verdad es que había bastantes cositas aquí, ¿eh? Para dar la caña.
Habría que ver lo difícil que era porque era muy rápida. La pava. Pilote explosivo. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Mira, veis, ahí se puede acceder, loco, lo que no sé es cómo. Desde el otro lado, yo creo. A ver el mapa. Sí, ahí se tiene que acceder desde el otro lado o desde una ventana quizá del edificio, tío. O desde aquí. No, desde aquí no se puede. I don't know, gente. ¿Cómo podría acceder allí? Porque en el lado este de aquí tenía pinta que se podía acceder. O sea, trepar de alguna forma, pero no sé. ¿Veis? O sea, aquí no se puede entrar, ¿en serio? No. En fin, vámonos. Al grano. Empieza el capítulo fuerte, ¿eh? Ya con enfrentamiento con un boss, loco, GG's. Veréis dentro qué risa todo. Hola. ¿Quién está ahí? Tranquilo. Harrison, ¿verdad? No soy uno de ellos. ¿Quién eres? No te preocupes. Me envía O'Neill. Yo creía que era el único que quedaba. Estoy buscando al núcleo. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Primera planta. El emisor de estabilidad de campo. ¿Emisor? Olvídate de eso. He venido en busca del núcleo. Debes encender el emisor. Estabilizará el entorno. Sin él, Union se colapsará por completo. Entonces el núcleo será lo de menos. Enciéndelo. Afectará a su poder. ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto. Te servirá para encender el emisor. Te ha hecho polvo este pavo, ¿eh? Jeez. Te entregó este comunicador antes de morir. Por lo visto se puede utilizar para iniciar el emisor de estabilidad de campo. Un miembro del equipo menos. Ojalá hubiera conseguido más información. No te preocupes, Lily. Aún así te encontraré. Claro que sí, loco. Vale, aquí dentro tiene pinta que va a haber gresca, ¿eh? Pero mucha pinta, gente. Ya está la camarita aquí. Reventaba la cámara, loco. Munición de escopetilla. Vale. Vamos pillando todo, gente. Lo que podamos. Documento por aquí. Por aquí hay algo, ¿no? Veamos. Informe número 00977. Incidencias urgentes. Asunto. Informe de la situación. Hemos detenido los esfuerzos de expansión. Es fundamental que retengamos el mapa original. Además de la fragmentación de la superficie y la pérdida del control atmosférico, la simulación de la luz diurna también se ha visto afectada. Se han establecido contramedidas para los fallos del sistema, pero recibimos informes de problemas que no han sido categorizados con anterioridad. Los ciudadanos experimentan reescrituras de memoria. También recibimos informes sobre trastornos dismórficos, corporales y tendencias violentas sin explicación alguna. Solicitamos instrucciones. Cuando se empezó a ir todo al garete, ¿no? Supongo. Vale, por aquí se baja, tenemos una mesa, tenemos para guardar y demás, pero vamos a ir primero a ver la puerta esta de aquí.
Esa es su forma de actuar. Está aquí, en alguna parte. Está volando el pavo, tú. ¿La has tirado desde arriba o qué? Qué iluminación más rara en este capítulo, ¿eh? Esto se abre también. No, 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 tira para atrás. Tira para atrás. Entonces supongo que será por el otro lado, gente, que está, o sea, que será por aquí. Porque por aquí está para guardar. Imagino que aquí pillaremos suministros y tal, no sé. Vamos a aprovechar para guardar, craftearnos algunas cosillas y demás, si podemos. Let's go. Guardamos ahí a tope. Y a ver qué tenemos por aquí. Vamos allá, fabricación. Cartuchos del rifle. Vamos a hacernos ahí. Munición de pipa. Y de arpón. Vale. No sé yo, gente, hay aquí muchos caminos, loco. Como os digo, tiene pinta de ser por el otro lado, ¿sabes? Pero no sé. Cerrado. Yes. Es por el otro lado. Seguramente abramos por ahí y ya salgamos por aquí, por estas escaleras. Cuando terminemos la misión. Tiene pinta, ¿no? Veremos. Voy a por ti, fotitos. El fotos le voy a llamar al pavo, ¿sabes? El fotos. Se vienen los tiros, tiene pinta. Fusible. Vale, hierbas. Bien. Demasiado tranquilo está el ayuntamiento, gente. Demasiado. Como un montaje que tiene aquí hecho el pavo, ¿o qué? Se supone que esa es la chica, ¿no? De ahí. La de esta foto. Aunque estas flores son hermosas, les pasa algo. Raro. Tienen la sensación de que deberías tener mucho cuidado con las espinas. Este collar de costoso aspecto tiene una gran piedra preciosa. Habrá que ponérselo a la chica, o sea, al maniquí, ¿no? ¿Qué es esto? Esta cámara es tan vieja. Debe de significar algo. Efectivamente, están las rosas ahí y el collar allá. Ponemos las rosas. Ponemos el collar. La giramos.
y vemos qué pasa. Ahí, ¿no? Se ha movido la cara, tú. ¡Ay, Dios mío! What the fuck? Se abrió, loco. Se cerró. GG. Hace tic-tac, pero el péndulo se ha parado. Esto es una trampa, tiene pinta. Oh, ¿a quién se le ocurren estas cosas? Dios. Regalo inocente. Gloria. Aprecia el arte. Apreciar el arte. Vale. Si me acerca a ti, jugaré a tu juego. Vale, eso es un... Creo que esto es un puzzle o algo, ¿eh? Hallado otro cadáver decapitado. Según el DPCK, el cadáver de una mujer fue hallado en Crimson esta mañana. La víctima ha sido identificada como Emily Lewis, una aspirante a modelo y actriz. Aún falta por recuperar su cabeza, pero el examen de los efectos personales encontrados en la escena del crimen llevó a su identificación. Este es el más reciente de una cadena de homicidios no resueltos de naturaleza parecida. El teniente James Bankirk, del DPCK, dio una conferencia de prensa en la que confirmó nuestras peores sospechas. Crimson podría ser el terreno de caza de un asesino en serie. Stefano Valentini, fotógrafo y amigo de Emily desde hace mucho tiempo, parecía muy afectado ante la noticia. Es algo terrible lo que le ha pasado a mi adorable modelo. Al menos pude capturar su esencia para siempre antes de que fuera destruida. Stefano Valentini, ¿quién es? ¿El notas? Me acuerdo de esto. Sigue siendo un caso sin resolver. Aquí, loco. Había que encontrar todos los cuadros, supongo, ¿no? Esa es Lily. Mi hija. Está jugando conmigo. My God. Oh my God. Uf. Hola. Cerrado. Hermoso. Dios, vaya rayada, gente. Está jugando conmigo el pavo, ¿eh? Literal. Hmm.
fusible. No sé por qué parece que quieren que crafte munición eléctrica. Y una foto. El agente de Mobius en el vestíbulo del ayuntamiento. Se convirtió en otra exhibición congelada. Pobre desgraciado. Si no estaba muerto antes de que lo tiraran de ahí, lo estará si llega a aterrizar alguna vez. Otra. ¿Pero qué es lo que persigue? No tienen cabeza. Ahora. Qué mal rollo todo. Está allí. Oh my god, gente. ¿Dónde estoy yendo, loco? Miedito este capítulo, ¿eh? Uf. Miedito, miedito. Más que acción, miedito. ¿Capitaba las mujeres o qué? Este es el maniquí al que le hemos puesto el colgante y la rosa. Bueno, el maniquí es la cabeza, el colgante y la rosa. ¡Oh! Ay, Dios mío. ¿Qué es esto, loco? Ay, Dios mío, gente. ¿Qué son estas cosas? Quiero salir de aquí ya, ¿eh? Uf. Nota manuscrita, garabateado apresuradamente en una especie de tarjeta sofisticada. Demasiado hermosas para dejarlas en la calle. Tenía que mostrarlas. Ojalá pudiera llevarme el reconocimiento, pero es bonito saber que hay otros artistas aquí dentro conmigo. Vámonos de aquí, loco. Dios, estoy viendo los cuadros. Es el mismo cuadro todo el rato, tú. Que ha sido donde la colocamos antes. Ay, Dios mío. Mucho plomo, ¿eh? Se viene, ¿eh? Se viene, se viene. 100%. Esto tiene que ser el emisor. Va a haber gresca, ¿eh? Vamos a curarnos. Más balas por aquí. Lleno. Va a haber gresca aquí, ¿eh, gente? Tiene toda la pinta. Necesita autorización. Conecte un terminal autorizado. ¿Terminal? Se debe referir a este comunicador. Let's go. Ha comenzado la secuencia de reinicio. Oh my goodness. Llevas tanto tiempo buscándome. Para en el tiempo con las que fotos. He venido. Pero espera, no es a mí a quien buscas, ¿eh? No.
es a la niña. Debería enfadarme. Pero ¿cómo podría? No eres la única persona que quiere su poder. Hay otra que lo merece mucho más. Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables. Lo siento, pero han superado tu oferta. Oh, oh. ¡Ah! Hola, tú. El seguimos conscientes. Irradia de ti. Dios. Es hermoso, pero aún no está acabado. Me llamo Estefano. Sí, mira, lees esto que decían los periódicos. Y ahora eres mi obra. ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto, loco? ¿What? Ha comenzado la secuencia de reinicio. El sistema está reiniciando en 90 segundos. Qué mal rollo, gente. Esa cosa impide que el emisor se active. Ven con papá oscura, vamos a jugar. Que va por el techo, ¿eh? Ay, Dios mío. Tengo que matarla. Eso lo puso en marcha. Ahora solo tengo que aguantar hasta que el emisor empiece a... Quedan 80 segundos. ¡No! ¿Pero qué haces, loco? ¿Por qué sales para allá? ¡Dios, Dios! Llevas 70 segundos. ¡Dios! Quedan 60 segundos. ¡Oh, my God! Está en el techo, gente. Estaba claro que se liaba. ¡Ay, Dios mío! Toma. Mierda, la lié. ¡Ah! ¡Pringada! Cógeme esta. Y ahora me vas a coger esto. Cura. 50 segundos. Dios, 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 Dios. Quedan 40 segundos. Quieta, quieta con la foto. No hagas fotos. Lo paralizo otra vez, loco. Mierda. Dios, qué mal rollo da gente. Quedan 30 segundos. La ha reventado, ¿eh? Quedan 20 segundos. Quieta con la foto, loco. Me volví a paralizar, gente. Ay, no le hago daño. Cuidado, cuidado, cuidado. Que hable en la cámara. Nice. Lo hicimos, gente. ¿Me duele la cabeza? Uf. Dios, Dios, Dios. Se ha completado el proceso de estabilización. Genial. He salvado el pellejo, pero
¿Ahora qué se supone que debo hacer? Si se fue, no dejó a Lily aquí. ¿A dónde se la ha llevado? Debería informar a Kidman sobre esto. Ha cambiado todo, ha vuelto como a la normalidad, ¿sabes? Mierda, quizás fuera haya señal. Uf, tremendo boss, gente, mucho mal rollo, loco. Y tremendo juegazo, me está encantando, tú. Pero encantando. Carga la escopeta. Y nada por aquí, vale. Ok, vámonos. Quieto. Quieto para DT. Vale, hemos vuelto donde antes, ¿no? ¿O qué? No. It's different. Otro fusible. Y por aquí no se puede ir a ningún lado, ¿no? No. Vale. Dame ahí, reponemos a tope. Por aquí es posible que sea. Igualmente vamos a pillar todo lo de aquí. Vale. Cerrado, vale, es por allí. Estoy loco. Documento. Informe número 00213. Mantenimiento social. Asunto: conservación de la fachada social. Para poder mantener una población respetuosa y libre de conflictos, debemos proporcionar sistemas burocráticos y aumentar la ilusión de productividad. Con ese fin, se reproducirá un ayuntamiento como representación del gobierno. Se exigirá a todos los ciudadanos que soliciten una serie de licencias que requerirán varios formularios y las tarifas correspondientes. Su contenido está aún por determinar. El equipo de fabricación lo está desarrollando. Se celebrarán unas elecciones al puesto de alcalde en las que los ciudadanos podrán votar entre los dos informantes de nuestra elección, siguiendo los procedimientos de elección normales que ya se aplican en el mundo real. Las nuevas reproducciones de Unión conservarán el molde de constitución americana, pero haciéndolos retroceder un 30% para permitir una individualización y mejora del domicilio de los ciudadanos. Estas nuevas medidas deberían mantener a la población tranquila y en estado normalizado. Una población dócil ayudará a la expansión de Unión, lo que acabará proporcionándonos suficientes unidades de memoria ciudadana para lograr la fase 2. Vamos, que les querían tener ahí de conejillos de indias, básicamente. Dame la jeringa. Vale. Nos curamos. Y me das la jeringa. Tengo que mejorarme para poder llevar más jeringas encima, ¿eh? Que solamente llevo one. Vale, eso es lo que da el otro pasillo. ¿Te das cuenta que en cuanto hemos reiniciado eso? No puedo creer que estos cabronazos usaran a Lily en una especie de experimento. ¿Y tienen la cara de enviarme a arreglar su metedura de pata? Parece una broma de mal gusto. Lo es, loco. Pero sin el broma. Lo que os decía, gente, ¿te dais cuenta que ahora ha vuelto toda la normalidad, no? Un momentito. Esto me agobia muchísimo, tío, cuando hay tanto camino, loco. Que bueno, al fin y al cabo, todo lleva al mismo sitio, por lo que veo, o sea que... Por aquí es por donde hemos entrado antes. Mira, estoy viendo ahí una estatuilla. Vamos a pillarla. Que mirar todo, loco. Vale, ahora es posible que se haya movido la historia de aquí, ¿o qué, loco? Al reiniciar el sistema este es posible. Vamos a guardar. Del tirón, capítulo 5. Aceptar. Salimos.
Vemos por aquí a ver qué tenemos. Fabricación, mejora de armas. Tenemos 135, o sea que de momento lo dejemos ahí. Fabricación. Vamos a hacernos cartucho de escopeta, que hemos gastado bastantes. Bueno, tampoco puedo hacer mucho, la verdad. Estoy en la ruina. Y esto no lo voy a craftear porque tengo un botiquín en la base, ¿vale? Donde las taquillas. O sea que cuando vayamos para allá a mejorar el personaje, coger cositas y tal, lo cogeremos, ¿vale? Vamos a ver si ahora podemos pasar por aquí, que me imagino que sí. ¿No? ¿En serio? Vamos, que tengo que salir por la puerta principal y ya está. No queda otra. Por aquí no puedo pasar de momento, loco. Vámonos. Que creo que salí por aquí, ¿no? ¿Dónde estoy, loco? Vaya rayada, tú, ¿por dónde salgo? Por aquí. Ya no está el pavo. Maldición. Ese bastardo aún tiene a Lily. Y ahora tengo que volver a empezar. De nuevo hay contacto con el marcador, agente Kidman. Ya era hora. Ponedme con él. Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? Kidman. Ah, por fin. ¿Estás bien? Ese psicópata sigue suelto por aquí. Activé el emisor. Y eso pareció frenarlo. Pero se escapó. Y tiene a Lily. Vaya corte nos ha hecho. Asustada y sola. No. Debo encontrarla antes de que le haga algo terrible. Estoy tan cerca. Lo noto. Queremos encontrarla tanto como tú, Sebastián. Sí, seguro. No sea que vuestro precioso experimento fracase. Sería una tragedia desperdiciar todo ese tiempo y dinero. Oh. Estaba hablando por mí, no por Mobius. Yo pasé mucho tiempo con Lily durante las pruebas. Es una buena chica. No quiero que sufra. Sí, pinta muy mal. Pero confío en ti. No pierdas la calma y podremos salvarla. Juntos. Sí. Sí, es verdad. Gracias por los ánimos, Kidman. No hay de qué. Pero ahora hay que descubrir a dónde la ha llevado. Me dijo que se llamaba Stefano. Stefano. Recibido. Veré que averiguo y te lo enviaré a tu habitación. Bien. Mientras tanto, hablaré con O'Neill. Por si puede ayudarme a localizar a este loco. Es un buen plan. Dime si puedo ayudarte en algo. Y... Sebastián. Sí. Suerte. Me huelen Gracias. Raro esta gente. Debo descubrir dónde la ha llevado. Muy bien, pues aquí estamos de regreso, gente. Me parece que ya lo sé. Hombre. No se le da muy bien esconderse. Es casi como si me estuviera provocando. Siempre donde está el pavo bueno, está el ojo este pelea, flotando. La va a tener. Solo he de encontrar la forma de llegar allí. Pues por otro terminal. O'Neill, soy yo. Veo que el emisor de estabilidad vuelve a estar activado. Dime que has encontrado el núcleo y que vuelves aquí. Lo siento, todavía la tiene ese lunático. Pero podría saber a dónde ha ido. Sí. Yo también lo veo. Vuelvo a captar la señal, pero ahora proviene del cine en el otro lado de la ciudad.
De acuerdo. Otra vez por la médula, supongo. Puede que necesite que guíes. Estoy en ello. Parece que al volver a conectar el emisor se estabilizaron algunos de los corredores de allí. La salida de 5 parece ser la más cercana al cine. No estoy seguro de que te vas a encontrar ahí, ten cuidado. Llegados a este punto, nada me sorprendería. Nos hemos parado con una cámara viviente, loco. Capítulo 6, de caza. Vamos un momentito a mirar el mapa. Tenemos aquí un refugio, con lo cual vamos a marcar. Y vamos a guardar allí partidilla. ¿Vale, gente? Let's go. En el siguiente vídeo, ya sabéis, atravesar la médula y buscar la salida de 5 para llegar al cine. Y ver si podemos encontrar a Lily, por fin. ¿Vale? Aquí dentro, de hecho, un momentito, porque es posible que haya cosas. ¿O es por aquí por donde entré? Es por aquí por donde entré. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vale. Let's go. Voy a tope de salud. Creo que no, ¿no? El buen cafetito antes de terminar el vídeo, gente. Ya sabéis, si os está molando esta serie tantísimo como a mí, no os olvidéis de apoyarla como este licazo. Vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor. Y vamos a guardar ya mismito. Capítulo bastante interesante. Veremos qué tal se porta el capítulo 6. Lo dicho, espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Devil Within 2. Un saludo a todos y genuine 993. Y nos vemos en la siguiente. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life.